y Yaku. Que en la batalla de Junín el ejército patriota estuvo conformado por soldados de distintas nacionalidades: peruanos, venezolanos, gran colombianos, granadinos, panameños, argentinos, chilenos, ingleses y alemanes, todos unidos luchando por la libertad del Perú y Latinoamérica. Miren chicos, ya nos encontramos en la falda del glacial del Rajuntay. Aproximadamente nosotros nos encontramos entre los 5025 metros sobre el nivel del mar. Es la altura que ahora vamos a tener que ascender hasta la parte del frente. Miren, estaremos llegando aproximadamente hasta los 5150. Este es un pequeño tramo, lo que es hielo, y acá hay que ir con un equipo un poquito más asegurados, con un arnés, pero antes que subimos vamos a tomar nuestro suculento desayuno. Aquí está nuestro conductor Antonio, que él ya primero fue llegar aquí. Mientras hemos estado viendo el paisaje de toda la ruta, él fue el primero en llegar aquí. Ahorita son aproximadamente ya las 10 para las 10 de la mañana. Hemos traído galletas y lo que es atunes. Atún con galleta va a ser nuestro desayuno con agua, para poder recargar un poco de energías y poder mostrarles esta hermosa belleza que tiene aquí en las alturas de Marca Pomacocha, en la región Junín, Perú. Bueno amigos, ahora ya de este punto ya vamos a ascender la parte hasta un lugar que sea un poco seguro, que es la parte ya donde está la nieve.
Para este tramo que vamos a subir, sobre todo hay que usar bien los bastones. En la parte debajo de los bastones hay como una especie de ancla para poder que se clave ahí en el hielo y para poder realizar el ascenso. Hay que ir con un arnés de seguridad. Voy a poner una línea en la parte de arriba para poder subir, porque este tramo ya es un poco resbaloso, sobre todo del hielo, y sobre todo si los que están yendo con una zapatilla que sea de que no tengan coquitos, es un poquito peligroso. Lo recomendable es llegar hasta un tramo que es la parte que es plano, pero hay que subir con cuerda y con equipo de seguridad. Hola Yaku viajeros, ya me encuentro en la misma falda del glaciar. Como ustedes están apreciando, es como si fuera una playa de nieve. Aquí estamos unidos por una cuerda para una seguridad. Nuestra línea, la cuerda más grande, lo hemos dejado más abajo para poder ya luego al momento de descender o retornar. Estamos a una altura aproximada de los 5150, imagínense, aquí estamos visitando la casa de Papá Noel, aquí en las alturas de Rajuntay. Miren amigos, como estamos ya aquí en las alturas del Rajuntay en el glaciar, hemos pasado muchas travesías para llegar a este hermoso paisaje. Miren amigos, todo lo que nos encontramos aquí. Aquí mi compañero, que ha estado detrás ahí en las cámaras, ha pasado muchas penurias, ha caminado, se ha caído, pero eso sí, las ganas, todo por darles a ustedes amigos. Aquí mi compañero Johan, todo, miren amigos lo que hemos subido, ¿eh? Él también está ahí con el arnés, con los implementos de seguridad, y ahí vamos viendo todo el panorama del nevado Rajuntay. Miren amigos, estamos haciendo nuestro pequeño muñeco de nieve, aunque no es grande, pero ahí pequeño. Vamos por los pies, por el cuerpo, vamos por la barriguita y vamos a hacer su cabeza, a ver. Ahí está nuestro muñeco facherito. Este va a ser la mascota de Yaku, el Yaku viajero.
como amigos, ya estamos a vísperas a poco para llegar al mes de mayo, fiesta de las cruces aquí en la región Junín, visitar el señor de Muruguaya. Vamos a practicando algunos pasitos de chonguinada. ¡Hurra! ¡Hurra! Bailando chonguinada en las alturas del Nevado de Rajuntay, a más de 5.150 metros sobre el nivel del mar. ¡Hurra! 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 ¡Os! ¡Is! ¡Us! ¡Os! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ur! ¡Qué maravilla, chicos! ¡Tienen que estar aquí, amigos! Amigos, aparte de hacer muñecos de nieve, bailar aquí en el nevado, podemos jugar también garra de bolas de nieve. Que le caiga al camarógrafo también. Que le caiga. Que le caiga. Miren ese hermoso paisaje y todo lo que nos falta por recorrer ahora el retorno del descenso. Desde la provincia de Chupaca, yo soy Bicentenario de Junín. Hermosas melodías para los yapis del conjunto. Nosotros también somos Bicentenario de la Batalla de Junín. Thank you.
Y bueno, amigos viajeros, trequeros, amigos de Yaku, Junín en la mira. Ya estamos de retorno del Rajuntay. Como viste, fui la última persona en bajar. Ya estamos descendiendo lentamente con precaución. Esta parte de aquí es hielo. Es como si fueran rocas, pero congeladas. Es hielo. Y si uno no está con un zapato que tenga agarre, llega a resbalarse. Hemos puesto sistema de anclaje para poder bajar todos con seguridad. Y bueno, ya es el último tramo que estamos bajando. Lo de bueno que de los bastones tienen como una especie de clavos que al momento de poner llegan a agarrar en el hielo, y eso facilita el descenso. Todo con precaución. Fue una experiencia muy hermosa ahí en la parte de arriba, donde hemos llegado hasta donde está la nieve. Y bueno, amigos, es una aventura. Estaremos ahora continuando con nuestra travesía de más recorridos. Amigos, ya estamos de regreso y el Lapu Rajuntay nos recibe con una granizada. Es conocido como agua nieve aquí en la altura. Esto rápidamente llega a derretirse. Miren acá cómo cae en las grietas. Ahí ve lo que está rebotando. Logra caer, probablemente todo esto se va a cubrir. Es como granizo, tenemos agua, nieve, granizo y nada. Para que así es.
Hola amigos, ya me encuentro entre el límite de la región Junín y la región Lima. Ahí podemos apreciar, pertenece al distrito de Huarochirí, dentro de la región Lima. Hacia mi espalda se encuentra la localidad de Morococha, provincia de Yauli, región Junín. En este punto también se encuentra el tramo ferroviario, el más alto, el tren que hace su recorrido de Lima hacia el Valle del Mantaro, haciendo un recorrido a una altura de 4.700 metros sobre el nivel del mar. Pero nosotros aquí estamos mucho más altos, estamos a una altura de 4.818 metros sobre el nivel del mar. Este sector es conocido como el Abra de Anticona, más conocido como Tictio. Ahí tenemos amigos. Bueno amigos, ya estamos descendiendo del Abra de Ticlio, retorno a la ciudad de Huancayo. Imagínense por esa zona donde también pasa el tren, una de las grandes obras de ingeniería realizada en el año de 1870 por el señor Ernesto Malinowski y el ingeniero estadounidense Henry Meigs. Él decía: si por estos caminos antiguos del Capagnán pasaba la llama, la cual él iba a hacer pasar un tramo ferroviario, que eso ayudó bastante para con el futuro de la explotación minera que se encuentran aquí en la zona de La Orolla, Morococha, ya que hay una bifurcación en La Orolla que va para Cerro de Pasco y lo que es al Valle del Mantaro, Huancayo, y continúa hacia la Tierra del Mercurio, Huancavelica. Ahora nosotros nos encontramos en la localidad de Morococha. Lo que podemos ahora apreciar en instantes, esta es la laguna de Huacracocha. Huacra quiere decir cuerno, cocha, laguna. La laguna se asemeja como la forma de un cuerno. Los abuelos, pobladores aledaños de esta zona, comentan que hace mucho tiempo atrás, cuando estaba a sus inicios de la explotación de la minera por esta zona, todas esas montañas que apreciamos a su alrededor eran glaciares, similares al Nevado Rajuntay que acabamos de visitar. Esta laguna de Huacracocha tiene alrededor de 6 kilómetros, de largo 2 kilómetros. Bajando el Abra de Anticona, o más conocido como Ticlio, se puede encontrar la antigua sector de Morococha. Por la llegada ya de la minera, decidieron trasladar a todos sus habitantes construyendo una nueva ciudad conocida como Nueva Morococha. El propósito de reubicar a los pobladores de esta zona será por extraer los minerales que podemos apreciar en todo ese sector, en socavones, minas subterráneas y en tajo abierto. Este paraje se encuentra ubicado a una altura de 4.750 metros sobre el nivel del mar. Estamos más o menos a una distancia de 148 kilómetros a la ciudad de Huancayo.
Hola chicos, ahora estamos recorriendo algunas calles principales de la Oroya Nueva. Me encuentro en el sector de Marca Valle. Aquí podemos apreciar una escultura que es una representación del poblador dedicado a la minería, como también podemos encontrar el busto de Andrés Avelino Cáceres Torregaray. Bueno, vamos a recorrer parte de su área comercial que tiene acá la zona de la Oroya. Aquí en el mismo óvalo de Marca Valle se encuentran varios establecimientos donde uno puede encontrar farmacias, restaurantes, hospedajes, tiendas, accesorios para celulares, casi de todo hay en este pequeño sector. Hola amigos, desde la localidad de Marca Valle, La Oroya, ya hemos parado para poder comer algo y retornar a la ciudad de Huancayo. El día de hoy fue un día bastante duro con respecto de la caminata que hicimos, la experiencia de este lugar. Para llegar a esta zona hemos tenido que viajar un día antes, hemos pernoctado en la ciudad de Nueva Morococha. Y muy temprano, a las 4 de la mañana, hemos partido hacia el nevado de Rajuntay. Nuestra caminata empezó a las 6 de la mañana. El clima nos ayudó bastante. No había mucho sol, no había nevada, no había lluvia. Ya por la tarde empezó a despejarse totalmente, donde nos mostró parte de su biodiversidad, de su flora, fauna y las lagunas impresionantes como la Laguna Picacocha que hemos visitado. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de poder visitar el nevado de Rajuntay, la cual hemos ascendido hasta los 5.150 metros sobre el nivel del mar. Y ahora, para poder recargar energías durante todo el día que hemos hecho, hemos parado para comer este delicioso alimento. Y aquí les invitamos, amigos, para que nos sigan en nuestro programa. La próxima semana estaremos trayendo más aventuras acerca de la biodiversidad y los recursos turísticos que tiene la región Junín. Muchas gracias por seguirme y compartir esta linda experiencia a cada uno de ustedes, amigos.
nosotros somos Sentimiento del Ande. Y nosotros también somos Bicentenario Junín. ¡Viva Junín! Iyaku.